Sí, desde luego que ha sido un partido, bueno, ha sido una fase de grupos muy importante para nosotros. Veníamos con todo el hambre y toda la ambición del mundo de demostrar de lo que somos capaces, de hacer lo que hacemos todos los días entrenando, ¿no? Que eso es lo que nos diferencia y es una de nuestras señas de identidad. Y bueno, contra un rival del tamaño del Inter, hemos sido nosotros mismos y es lo que decimos siempre, ¿no? Nos da igual quién sea el rival, lo importante es centrarnos en nosotros, hacer lo que hacemos bien y creo que lo hacemos todos los partidos. Bueno, es de mérito, sin duda alguna, pero por otro lado también es la manera que tiene este equipo de jugar. Lo ha demostrado durante muchos años ya, que le da igual el rival, le da igual el escenario, le da igual si está jugando en casa o afuera, siempre va por el partido, intenta tener la pelota, intenta ser dominador y bueno, hoy la verdad que pues si tiene mérito todos los días, pues hoy más todavía por estar en el Giuseppe Meazza, por estar contra un equipo que el año pasado estaba en la final de la Champions. Y bueno, la manera, ¿no? Que lo hemos afrontado siendo un equipo maduro, siendo un equipo que bueno, que ha aprendido mucho de errores del pasado y eso es lo que más nos enorgullece. Es que es la Champions y cada rival que te toque se ha demostrado que, pues mira, nuestro propio grupo, ¿no? El Inter parecía favorito y al final nosotros, que veníamos del bombo 4, pues acabamos primeros de grupo. Esto te puede dar una sorpresa a cualquiera. Todos los equipos que hay en a este nivel te lo van a poner muy difícil, así que, bueno, que nos toque el que nos tenga que tocar. Ojalá visitar algún campo que no hayamos jugado todavía. Y que sea una eliminatoria chula.